Hoy, con la ayuda del clima, hemos podido empezar a instalar el mural en homenaje a los 44 desaparecidos en el Ara San Juan. Vamos a estar durante todo el día, hemos empezado a las 8 de la mañana y como hay muchas integrantes del taller que son de la región, se van a sumar a la tarde, así que vamos a trabajar, vamos a aprovechar que está fresco y no llueve para estar todo el día. Ya tenemos casi medio submarino instalado y bueno, quedan muchos metros. ¿Cuáles son las actividades previstas en los próximos días hasta llegar al día de la inauguración? Bueno, queremos hoy terminar de instalar, de hacer el pegado general del mural. Si todo sale bien, mañana estaríamos haciendo el enlace de los paños con todo lo que es el método directo, digamos, todo lo que no se pudo traer preparado desde taller, y a partir de pasado mañana ya empastinar para pensar que el sábado esté terminado. La inauguración es el día 15 de noviembre a las 19 horas, por lo tanto queremos, con el tema del tiempo, de cómo está el clima, tener un margen de seguridad, digamos, para algunos detalles. Hay que colocar, la gente de la comisión va a colocar una placa, entonces bueno, ese es lo planificado. Vamos a ver qué nos deja el clima. Profesora, ¿cuántas personas han trabajado en la elaboración del mural y ahora en la colocación? En la realización del mural trabajaron 40 alumnas del taller de mosaico, en general las alumnas de este año eran alrededor de 35, pero un grupito se sumó, que eran alumnas de años anteriores, que se sumaron para el proyecto, para estar en el proyecto. Son 40 personas de Río Cuarto y de la zona, y es interesante decir que tienen un... las más chicas hay dos chicas de 21 años, y las más grandes son dos de 70 años.